Bueno, tú vendes aquí paletitas de pollito asado. Oye, quisiera preguntarte qué opinas de estos casi 5 años de la administración del presidente López Obrador. Pues respecto a los programas sociales son muy buenos. Y la idea del tren interoceánico, pues también me pareció excelente. ¿Tú cobras alguna ayuda? Sí, de bienestar, discapacidad. De discapacidad. Sí, así es. Oye, ¿y esa ayuda sí te, vaya, te funciona? Me encantaría más que hubiera más trabajos para personas con discapacidad. Fíjate que no eres la única persona que me ha dicho eso. Ya otras personas con discapacidad he entrevistado y me dicen que sí, ¿no? Que más allá de que les den dinero, trabajo, pues. Sí, la verdad queremos igualdad de oportunidades, no solo una beca. Queremos que todo esto se vuelva no un tema de salud, sino un tema social, donde podamos hacer turismo inclusivo, donde podamos obtener trabajo en las empresas, en el mismo gobierno que se ha visto, pero pues falta todavía, aún estamos en pañales. Oye, ahora rumbo a 2024, ahora que comienzan a sonar nombres como Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Ricardo Monreal, ¿ya te inclinas por alguien? Creo que veo más preparado a Ebrard. A Ebrard. ¿Por Sí. qué Ebrard? Pues la experiencia, un poco más de trayectoria. A comparación de, bueno, a Adán Augusto ya se le ha visto con prendas ostentosas. Claudia Sheinbaum ha tenido muchos problemas ahora que es jefa de gobierno en Ciudad de México. Y pues bueno, creo que tiene más preparación Ebrard. Oye, ¿qué te parece el gobierno de Silvano Aureoles? ¿Qué te pareció? Y es Cínico, cínico. cínico, bastante. Que ahora quiere ser también presidente. Ya se parece a Cabeza de Vaca de Tamaulipas. No, no, no lo dejen llegar. Son estos, ¿cómo les dicen aquí? Narcogoberladrones. Perdón, no le escuché. Ah, que le dicen narcogoberladrón. Ah, sí, claro. Otro Duarte, Otro otro. Duarte, Sí, otro no. Cabeza de Vaca. Sí, así es. No lo dejen llegar. Bueno, oye, pues te agradezco muchísimo. Aquí te mandan saludos en el chat. Muchísimas gracias. Saludos aquí, déjame leerte algunos comentarios. Dice, tiene toda la razón el chico, felicidades por sus pensamientos. Gracias. Te mandan saludos desde Querétaro, dice que qué hermoso lugar aquí, Uruapan. Muy, muy Muy bonito. bonito, lo recomiendo. Vengan a ver. Así es. Bueno, a ver acá otro saludo. Sí, vengan a comprarme paletas de pollito. Vengan a comprarle, por favor. Y vamos a hacer esa pregunta, yo creo que en la mañanera, eso de trabajo. Más que ayuda, como dices, o sea, que sí no se las dejen de dar, pero que les den trabajo. Queremos ser un tema social, no solamente vivir de limosnas, como se ha hecho. Muchas gracias, joven. Que esté muy bien. Hasta luego.